Muy buena gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez vamos a tener video. Disculpen que no estuve subiendo videos los últimos tiempos, es que han pasado cosas, pasan cosas. Si me siguen en Twitch y el Discord, el Instagram, se enteran de lo que pasa. Bueno, más que nada Discord y Twitch. En Instagram no conté lo que pasaba porque es más para divertirse y entretenerse, porque subo memes e historias. Pero lo importante es que ahora estamos todos bien. Lo que pasa es que, bueno, entró el COVID a la casa, pero yo resulté ser asintomático, mis familiares están bien. Eso se hubieran enterado si me siguen en Twitch. Así que los invito a ir a Twitch, donde voy a estar streameando el Last de Honor, como siempre. Y este jueguito que hoy les traigo, algo nuevo, algo diferente, es una copia de Last of Honor que salió hace un par de añitos, 3 años más o menos. Pero, ¿cuál es el detalle? Que yo creo que lo superó en muchas cosas al Last of Honor, el Westland Survival. Que los invito a que lo prueben, vean si les gusta, porque la verdad yo lo probé diciendo, ah, es una copia más, me lo recomendaron varias personas y como, meh, seguramente me voy a aburrir. ¿Qué pasó? Lo probé. Lo instalé, pasé el tutorial y fue como, esto está muy interesante. Vamos a hacerlo en stream, porque pasé el tutorial fuera de stream. Fui al stream, lo probé, lo jugué y fue como, me encendió. Fue como, la llama del vicio se volvió a prender después de más de un año en algún juego. Hacía mucho que no me enviciaba tanto, tal vez desde el Genshin Impact. Y antes del Genshin, no sé la verdad, no hay muchos juegos que me hayan enviciado a este nivel. Así que bueno, gente, en este video les voy a contar de qué trata el juego, cómo funciona y por qué lo tienen que jugar. Así que van a instalarlo, van a probarlo y únanse al Discord para poder charlar del juego porque no hay muchos todavía que se lo hayan instalado. Así que los invito a que se unan y podamos charlar del jueguito. Acuérdense de aceptar las reglas y ponerse los roles en el chat de autorroles. Sin más dilación, vamos con el video. Muy bien, gente. Westland Survival. ¿Cómo iniciamos este juego? Iniciamos en la ciudad haciendo el tutorial donde tenemos que matar a algunos bandidos. Después vamos a nuestra casita a conocer a nuestra hermana y seguimos una pequeña historia que ya la terminé yo porque iniciaste exactamente 8 días a jugarlo. 8 días jugándolo y ya lo destripé a tal punto que tal vez la semana que viene ya les tenga Excels de las zonas. Que hay un montón de cosas que decir, un montón de cosas que ahora les voy a decir, la mayoría de las más importantes. Empezamos, acá encontramos a nuestra hermana, nos va a decir, hace esta misión, hace el otro, no sé qué, bla, bla, bla. Podemos personalizar nuestro personaje, haciéndolo hombre o mujer, la ropa, la apariencia de la cara. Por lo que ven, tenemos la ropa, las armas, como en las de Leonard. Pero acá tenemos anillos que nos suman estadísticas. Este jueguito tiene estadísticas. Tienen niveles como en el Last Day, pero cuando subimos de nivel podemos subir estadísticas, ¿ven? La habilidad de velocidad de ataque tiene 5 por joyas, que sería este, velocidad de ataque. Desarmado, 125, que es ir a piñas, tiene 125 de velocidad de ataque. Y atributo básico, que es el que yo subí con subir de nivel. Después subimos puntitos en defensa, después en daño, pueden subir. Y en espíritu. Espíritu está muy bueno, pero lo voy a explicar después. Tenemos acá la carreta destruida, igual que en Last Day, la camioneta destruida. Tenemos el establo, que es como la moto para construirla, pero mucho más fácil. Mucho más fácil de conseguir. Yo ya casi tengo el caballito, así que en breve se viene el caballito. La diferencia es que el caballito ya lo tenemos. Está acá, pero no lo podemos montar. Puedes llegar a lugares remotos y moverte más rápido por el mapa si vas a caballo. Para montar el caballo, primero tienes que construir un establo. Sí, el establo está cerca de construirse. Ya les voy a explicar cómo es. Después tenemos acá mesa de trabajo para llenar agua, estacionar las botellas de agua de acá. Después tenemos la hoguera, sería, no la cocina, porque acá hay cocina. Acá hay hoguera donde se hace el carbón, carne y demás. Estos son diferentes carbones por hechos con diferente material. Ya la tengo a nivel máximo. Las mesas de crafteo se suben de nivel. Se suben de nivel. Pueden tener una mesa de cada una y se suben de nivel. Esta está a nivel máximo, así que esto es todo lo que pueden hacer en su hoguera. El pescado frito es importante, ya más adelante lo veremos. Después tenemos la mesa de cuero. Cada nivel, yo ahora tengo nivel 3, desbloquea nuevas cosas. ¿Vieron que en Last Days tenemos tiers? Como pasamos de
la palanqueta, de la pala, el machete y todo eso, pero siempre son los mismos recursos. Tenemos hierro, cobre, acero y aluminio. El aluminio no se usa para nada. Bueno, acá está mucho más sistematizado. Tenemos cuero de tier 1, que se consigue en el pinar, te dice dónde se consigue, eso está reservado. Y se refina en cuero fino. Tenemos cuero de tier 2, que dice que se consigue en el encinar, y se refina en cuero. Después tenemos piel, que es el cuero nivel 3, que se consigue en bosque nevado, y así con cada uno. Con cada uno, y hay 5 tiers, 5 niveles. ¿Saben cómo me quedé yo cuando después de hacer la guía de la mesa de reciclaje y creando tiers yo mismo para la mesa de reciclaje, que Last Day no lo hizo? Yo tuve que inventar los tiers porque Last Day no lo hizo, no lo dejó visible. Acá sí te lo dejan visible y a simple vista. Lo mismo con las cuerdas, lo mismo con los lingotes. Tier 1, el cobre. Tier 2, el bronce. Tier 3, el hierro, el acero. Y después viene el lingote de armas, se llama. Y así con cada cosa. La pasión que me generó ver algo que ya está organizado y solo tengo que organizarlo un poco más fue como, uy, qué lindo. Después tenemos un montón de cosas en la cocina, yo lo tengo a nivel 2. Después tenemos la mesa de carpintero, que es la más básica, donde se hace el pino, el roble, el arce, el fresno, y después hay uno más que no me acuerdo cómo se llama. Eso sería el tier 1, 2, 3 y 4. Después lo mismo acá, piedra, 1, 2, 3 y 4. La lutita es el tier 2, el basalto nivel 3, el granito es el tier 4. Y después viene el marble, que si alguno jugó el Terraria, sabe de dónde viene. Es re lindo el marble. Después tenemos la mesa donde se hacen las mochilas, las herramientas y herramientas de cobre, herramienta de bronce, la hacha, el pico y cada una, de hierro, de bronce, de cobre, de acero. Y algo importante que les voy a decir, una de las cosas principales donde centrarse cuando están iniciando a jugar este juego es ir a la bolsa mejorada. La bolsa mejorada es de tier 2, necesitan generalmente farmear zonas amarillas. Pero céntrense en esto. Yo hace 2 días conseguí esta. ¿Saben qué es la mochila mejorada? ¿Saben qué es la mochila mejorada? Es la mochila táctica. Mochila básica, mochila militar y mochila táctica. Si vienen del Last Day Honor, que todo el mundo que ve mi canal viene del Last Day Honor, va a decir, oh my god, se puede crear la mochila táctica. Y es fácil de crearse. Es fácil. 6 días jugando y ya tenía la mochila táctica. Está bien, me pegué el vicio de mi vida. Y tengo la mochila táctica. ¿Y la creé yo? La creé yo. No tuve que esperar a que Kefir haga eventos. No tuve que respetar suerte con la gasolinera. Y un montón de cosas así que yo me quedé fascinado. ¿Y qué es esto? Mochila de explorador. 15 espacio de inventario. Bolsillo adicional. Y es de tier 4. Banco útiles nivel 4 pide. Pide acero. Herramienta de acero que se hacen con acero. Bla, bla, bla. Pide fresno. Ah, es re loco. No necesitas el todo terreno acá. Con el caballito es suficiente para poder farmear fresno. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Si nosotros llegamos al tier del acero, ya podemos hacer una mochila con bolsillo extra. Que acá hay un bolsillo extra. Es como, ¿puedo tener el bolsillo extra yo mismo decidiendo cuándo y no depender del azar? Depender del azar siempre fue el punto más flojo de Kefir. Y acá no están así. Después tenemos las telas. Tenemos tela, yute, algodón, lino. Después tenemos para crear curación, infusiones que usan plantitas, hierba medicinal con agua. Después tenemos otra hierba medicinal de tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Y así cada una. Después tenemos alcohol, y el alcohol acá sí tiene utilidad. Lo hacen con maíz y lo usan para agarrar esta curación que usaron con agua y plantitas, para mejorarlas en una super curación. La curación de 120 se transforma en 240. La de 240 se transforma en 480. La de 360 se transforma en 720. Y es como, uff, rotísimo. Y yo uso esta curación actualmente. Esta y esta. Tiene que decir dónde gastar su alcohol. Y el maíz tiene importancia. Después tienen la pólvora, que también la pueden usar. Necesita esto, el sulfuro, lo tienen que buscar en la zona de farmeo. No lo dejan los cofres y los bots. ¡Ay, Dios! Uno de los puntos centrales donde dicen este juego es superior a las de Honor es tiene almacenes de cada tipo de recurso. Almacén de armas, que le pueden subir el nivel dando más espacio. Almacén de curación,
Lo mismo le ponen subnivel para más espacio. Almacén de minerales, que sería el hierro, el cobre y todo eso. Almacén de madera. Almacén de piedras. Eso incluye el cobre cuando ustedes ya lo picaron. Porque el cobre se hace... O sea, el bronce se hace con cobre y estaño. Y antes de refinarlo se transforma... Es de esta mesa, es de la piedra. Después de refinarlo en bronce, ahí sí pasa al metal. Eso está interesante, la mecánica. La del cuero, cuero y telas, está buenísimo. Lo único que me gustaría una de telas específica, porque la tela se termina acumulando mucho. Después, elementos varios, que incluyen los anillos, y estas cosas que se usan para cambiar con el comerciante, y esto para hacer unos eventos especiales de oleadas. Y serían las partes del caballo. Después la del combustible, que la verdad siempre estoy sin combustible, así que nunca la lleno. Y comida y bebida. Comida y bebida también está muy bueno. Es espectacular. Y el de la ropa. Es espectacular que nunca hayan hecho esto en Last Day on Earth. Que tengamos que tener cofres individuales y tengamos que separarlos. También tiene cofres. Podemos tener un máximo de 12 cofres. Pero ¿para qué crees más cofres? Si ya tenés almacenes zarpados. Cuando ya seas súper avanzada y digas, ah, necesito mejorar los cofres. Sí, puedes mejorar los cofres también. También puedes mejorar los cofres. Hasta el nivel 5. Igual que con todas las demás cosas. Muy bien. Ya les expliqué las bases de la casita. ¿Qué más hay que decir ahora? Bueno. Este juego no es Last Day on Earth. ¿Saben qué significa eso? Es mucho más difícil. Si yo digo... En Last Day on Earth la zona verde la puedo hacer con una lanza y desnudo sin llevarme nada. Y acá no están así. El Pinar es la zona verde por excelencia. Tenemos el lago del bosque, la meseta rocosa y la mina de cobre. Estas son las cuatro zonas verdes. Después las zonas amarillas tenemos meseta montañosa, bosque denso, lago con niebla, encinar y la de las más importantes, la mina de aluminio. No existe el aluminio en este juego, pero esto es estaño. Esto es estaño. El estaño se usa para hacer el bronce. El Pinar es la zona más fácil del juego. Y aún así, las armas más básicas serían el garrote, antorcha y lanza de madera. La lanza no es suficiente. O sea, sí, pero no. Si ustedes van a farmar ahí, van a encontrar enemigos que son complicados para una zona verde. Si vienen del Last Day, van a querer ir a matar a los bichos así nomás y con un golpe triple matarlos fácil. Pero acá no es así. Los enemigos tienen 100 de vida. O más, 150, 200, en una zona verde. Y ustedes con una lanza, que hace 20. O el garrote, pero miren que pega muy lento. Pero pega en área, eso está bueno. Diferentes tipos de armas tienen el garrote que pega en área. Tiene un cono, igual que el disparo disperso. La lanza tiene más velocidad de ataque, sí que sirve para pelear uno contra uno. Si acá pelean en área, esto es más rendible. Tienen el cuchillo de piedra, que lo pueden crear también en el cortapiedra. No pueden crear hachas de cobre en una zona de farmeo. Tienen que ir al banco útiles. Es diferente a las de los planos. No se puede crear uno mismo. Uno agarra la madera con el hierro y los clavos y lo hace una magia, ¡pum!, y crea un hacha. No. Acá tienen que ir a una mesa de trabajo. Puede parecer tedioso, pero es más realista, la verdad. A mí me gusta porque es más realista. Lo más importante es que vendas sí pueden crear. Vendas pueden crear, así que valoren estas vendas. Aún cuando yo estoy en nivel 57, uso mucho las vendas, incluso en zonas amarillas de vez en cuando. Mezclo entre curación avanzada y vendas. Pero lo que tienen que saber es lo que yo recomiendo para zona verde, para que empiecen a empezar. Empiecen a empezar, y vale la redundancia, es... Ir con la lanza y el garrote para matar enemigos en área. Después, apenas puedan, vayan con cuchillo de cobre, porque rinde. O lanza de cobre, solo que pide más cobre, así que tienen que evaluarlo bien. Y la pistola es muy importante. Ustedes pueden crear armas de fuego con su personaje. ¡Ay! Me faltó ver esa mesa de crafteo. En la mesa de crafteo de las armas de fuego. Ay, me quedaron un par de mesas de crafteo para ver. Pueden crear armas de fuego. Y no pide mucho. No pide mucho. Y esto se lo suelen dar un montón en la cajita gratis. Cajita gratis cada una hora. Y esta es una cajita gratis que vale la pena.
Estos 5 lingotes me lo dio la cajita tarante, el pescado, la pala, las herramientas bronce, la avena. La avena es el combustible para el caballo. Después, ¿qué más conseguí? Los clavos, las infusiones, 9 piezas de cobre las conseguí en la cajita gratis, de apartes, creo que de a 2. La lutita, la pala y un montón de cosas más que ya saqué del buzón. Sí, suele dar muy seguido monedas. Así que lo importante es que empiecen a farmear mucho el pinar para poder crearse todas las mesas de trabajo. Cuando tengan todas las mesas de trabajo y los almacenes junto al pinar con la mina de cobre, ahí empieza el juego de verdad. Cuando ya tienen todo eso, empieza el juego de verdad. ¿Por qué digo esto? Pero antes de decir por qué digo esto, me faltó decir qué es lo más importante en qué hace que sea superior a las de honor por último lugar. ¿Cuál es el obstáculo principal en las de honor? Y yo quiero farmear, pero me quedo sin energía. Yo quiero farmear, no tengo combustible. Bueno, ¿qué hace diferencia acá? La diferencia es que hay misiones diarias. ¿Ven qué es esto? Monedas. Podemos conseguir monedas diariamente. Adivinen por qué tengo 400 monedas jugando una semana y habiendo gastado como 200, 300 monedas. Conseguimos monedas solo haciendo misiones. Tengo una misión para entregar que me va a dar 45 monedas, experiencia, algodón y un cuchillo de hierro que está re roto. Actualmente no puedo farmear hierro yo, así que me vine re bien. Es espectacular. En una misión me dieron 55 o 65 monedas y esta ropa. 1170 de durabilidad tiene. Para que vean la durabilidad de la ropa que yo suelo usar para farmear. Esto, 240. Esto, 50. No, a esta, 160. En una fucking misión me dieron esto. Y en otra misión me dieron esto. Pantalones de nieve. Esto necesitan calor para hacer la zona de nieve que viene después del caballo. Es igual que en el Last Day eso. La ropa de zorro, pero la diferencia es que acá esta ropa sí sirve. Da mucha defensa. Acá pueden crear sus armitas. Armita de cobre. Armitas de bronce. Armitas de hierro. Armitas de acero. Y las armitas de aleación, que son el último tier. Taller de armas nivel 5. Vean la diferencia de daño. Va aumentando cada nivel. Tienen que decir qué arma, en qué momento y de qué forma, que eso ya será para otro video. Este es más introductorio. Muy bien, una última cosa que decir antes de... Una última cosa, no, faltan varias. Primero, cuando estén farmeando, maten a los bots con la pistola. Siempre, lleven una pistola para farmear a los bots. Los bots les van a hacer que su nivel de juego vaya así, así. Va a crecer asquerosamente. Después, tengan mucho cuidado con esto. Con la ira de los bandoleros, que es... Ustedes en las zonas de farmeo van a matar bandidos. Que sería, acá no hay zombies. Acá hay bandidos y animales salvajes. Mientras más bandidos maten, más va a subir la ira. Cuando llegue al máximo, van a partir de acá, van a empezar a saquearlo 6 horas y media después. ¿Por qué digo cuidado? Por dos cosas. Porque, bueno, son fáciles los bandidos. Les vienen a saquear su casa. Pero yo digo cuidado porque si ustedes están a 12 de la noche y de repente, ¡pum!, ira a los bandidos. Y van a venir a saquearlos a las 6 de la mañana, gente. 7 de la mañana, 8 de la mañana, depende de la hora que se levanten. Tienen que calcular dejar de matar bandidos cuando ven que la ira está casi al máximo. Y elegir ustedes cuando quieran que lleguen a su casa. Porque sí, a mí me pasó. Tuve que poner alarma porque a uno le pasó y le robaron todas las armas y lo jodieron bastante. Así que suban la ira a los bandoleros calculando 6 horas y media al siguiente. Cuando sean, no sé, las 12 del mediodía, digo, bueno, en 6 horas van a ser las 6 de la tarde, así que me viene perfecto, porque a las 6 de la tarde voy a estar listo para atacarlos. Y cuando los atacan le dan un mapita y ustedes pueden vengarse. Y van a conseguir buenas cosas. Buenas cosas. Y después hay saqueos, hay vecinos. Es igual que en el Last Day of Honor, hay vecinos. La diferencia es que los vecinos acá están en la casa. Ustedes van a atacar la casa y están los vecinos. Tienen que llevarse un buen arma de fuego, generalmente. Hay 3 vecinos. Tienen 2 a la izquierda y 1 a la derecha. Hay uno acá, otro acá y otro acá, que todavía no lo saqué. Después hay más vecinos, pero este me pide caballo. Un vecino más, que acá pide arreglar la carretera. Que arreglar la carretera pide unos materiales específicos que se consiguen farmeando nomás. Tiene que conseguir bronce, roble y demás. Solo se consigue así, es fácil.
Después este sería el búnker alfa, la cueva de los espíritus, mucho cuidado, que es jodido. El cañón de pruebas sería como la comisaría, donde hacen oleadas cada 2 días y cada 5 días. Una última cosa para decir antes de terminar el video. Este no es Last Dionard. Acá sí van a una zona amarilla y no llevan curación, no llevan armas de fuego, no llevan armas potentes. No se puede. Yo me morí. Me morí en una zona amarilla. Y uno de los datos extra que está re bueno es que si se mueren no pierden sus objetos. Yo no pierdo mis anillos y mi mochila. Lo que pasa es que la ropa y las armas se dañan. Les bajo como un 40% de durabilidad. Y todos los materiales que tengan encima van a seguir estando. Pero el problema es la mochila. La mochila es cara de crear. Es cara de crear. No es para decir, ah, bueno, ya me creé la segunda mochila, la mochila militar. Pero pide 20 rollos de tela yute. Eso toma tiempo cuando están iniciando. Así que no se suiciden a propósito para llegar rápido a su casa. Pueden suicidarse en su casa para recuperar hambre y sed, pero no pasa nada. Acá no hay mear, no hay mal olor, así que no se preocupen por eso. Pero, súper recomendable. En el próximo video les voy a subir una guía de cómo iniciar en la zona de bosque, cómo farmearla, cuál es la forma más adecuada cuando ustedes recién empiezan el juego. Y así iremos haciendo cada zona con cada valor, porque las zonas son diferentes. Son todas iguales. No es una zona verde de piedra igual a una zona verde de bosque. La meseta rocosa tiene cosas que no tiene el pinar, y el pinar tiene cosas que no tiene la meseta rocosa. Lo mío con el lago y lo mío con la mina de cobre. Las zonas amarillas las voy a dejar para después, porque no recomiendo. Yo me pegué el vicio de mi vida. Ustedes, si no vician tanto, no van a poder ir a zona amarilla tan fácilmente. Necesitan buenas armas, mínimo categoría de cobre o bronce. Unas buenas armas de cobre o armas de bronce. Con una lanza de cobre podrían ir a una zona amarilla. ¡Ah! Y una cosa más. Los planos básicos los tienen todos. Pero el garrote con pinchos es un plano inusual. Las botas robustas es un plano poco común. Es como con las modificaciones de las armas de fuego en el Last Day. Acá consiguen planos y se consiguen en cualquier lado, y muchas veces completan misiones o matan mini jefes y les dan planos. Así que tengan en cuenta eso, porque si les sale el plano del garrote con pinchos en la mitad del juego, ya está hecho. El garrote con pinchos sirve para cualquier zona de farmeo. Pueden usarlo para cualquier cosa. Tiene un daño de una categoría de bronce. La durabilidad no es mucha, pero lo pueden reparar. Acuérdense que pueden reparar las cosas acá. No hay reciclaje, pero pueden reparar. Y cuando está a un golpe, le pide exactamente el 50% de los materiales. O sea, 2 tablones y 2 cueros. Vale mucho eso. Mucho. Así que vayan con cuidado, que este no es Last Day on Earth. Y si quieren un reto, Westland Survival. Y hasta acá el videito. Muy bien, gentecilla. Espero que les haya gustado el video. Me salió más largo de lo que esperaba, pero la verdad es que me apasioné y había mucho que decir. Mucho que decir. Bueno, tanto tiempo sin hacer videos, no sé si vieron tremenda barba. Ya tiene vida propia la barba. Así que nada, espero que se lo descarguen, lo prueben, se unan al Discord, así charlamos, me vengan a ver en Twitch, que hago directos casi todos los días y streameo Last Day y Westland, las dos cositas, para que vengan y pregunten sus dudas. Y es como, vine acá, me mató un oso, no sé cómo hacer, bla bla bla. Así que bueno, gente, si les gustó el video no se olviden de suscribirse, activar la campanita al canal y darle like si les gustó más. Después en la descripción tienen las redes, como ya les comenté. Así que, gente, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.